El suelo es uno de los principales abrigos de la naturaleza y también uno de los sistemas más amenazados por el hombre. Es la vivienda favorita del agua y también de nosotros. Es donde caminamos, jugamos y hasta aprendemos. Al igual que todo el planeta, el suelo es parte indispensable de la vida misma, siendo testigo silente de toda la historia que ocurre a su alrededor. Es por esa razón que debemos tener muy presente la importancia de su conservación y de su cuidado. Las montañas, los suelos y los llanos son el mejor ejemplo que puedes ver cada día de lo que es el suelo. Esta es la capa de la cual dependen todos los animales y la vegetación para el desarrollo de su existencia. El suelo está compuesto por distintas capas, siendo la superior la más importante. Es aquí donde se encuentran todos los organismos descomponedores, los cuales desintegran la materia orgánica que proveen todos los nutrientes que necesitan las plantas. Sin esto, no puede haber un crecimiento saludable de la vegetación. El suelo se compone de rocas y minerales meteorizados durante años. También contiene materia orgánica, aire y agua. Para que el suelo sea considerado adecuado para el crecimiento de la vegetación, los agricultores y científicos han descubierto que una mezcla equilibrada de arena, arcilla y humus es lo ideal para la mayoría de las plantas. Los diferentes tipos de suelo están determinados por el clima y la topografía. La erosión normal que producen el agua y el viento, unido a acciones como la construcción desmedida de casas, edificios, centros comerciales y talas de árboles, pueden terminar en ocasiones con el suelo. Estas acciones eliminan gran parte de los nutrientes que, como mencionamos, son vitales para el desarrollo de la vegetación. Algunos alimentos que encuentras en tu desayuno, como la leche y los huevos, y alguna carne de tu emparedado favorito, tuvieron la ayuda del suelo. Si has visto alguna vaca pastando en el campo, ya sabes de dónde se alimentó. Y también si ves una gallina intentando limpiar tu jardín. Cuando vayas de paseo, observa zonas de construcción o áreas donde se hayan cortado árboles. Notarás cómo el suelo está seco y si logras pararte cerca, notarás un fuerte calor. Estos son algunos de los síntomas de deterioro en el suelo. Un suelo contaminado a la larga terminará afectando la vida de todos los seres humanos. Por ejemplo, el uso de pesticidas no biodegradables en la agricultura, como el DDT, es un problema que afecta directamente a las personas que luego se alimentan de esas cosechas. Las sustancias químicas no biodegradables son regularmente tóxicas y no son eliminadas por los descomponedores naturales del suelo. Es por ello que esa contaminación pasa directamente a frutas y hortalizas que muchas personas luego comerán. Otro de los enemigos del suelo, seguramente lo has visto muy cerca, lo es la basura. Los desechos que cada persona produce terminan enterrados en los vertederos. En Puerto Rico se generan 8.100 toneladas de desperdicios sólidos diariamente. Una persona genera un promedio de 5 libras de basura cada día. Números muy impresionantes y alarmantes. Entre estos desechos se encuentran los clasificados como tóxicos, los cuales tienen un impacto destructivo sobre el ecosistema. Residuos de origen nuclear son los más dañinos, ya que tienen la problemática de que pueden tardar siglos para que la naturaleza los desintegre. En países altamente urbanizados como Puerto Rico, un 50% de la basura está compuesta por materia orgánica. Un 20% está compuesto por cartón y papel. Un 8% por vidrio. Un 7% por plástico. Y un 4% por metales diversos. Entre las actuales formas de manejar la basura, con el fin de proteger los suelos y el medio ambiente, se encuentra la práctica de enterrarla en lugares apartados de poblaciones.
Otras prácticas son la incineración, la recuperación de energía y el reciclaje. Este último ayuda directamente a reducir el volumen de la basura y al mismo tiempo produce un valor económico del material recuperado. Reciclar es la acción de convertir desechos sólidos en materiales útiles para la creación de otros productos. Sin embargo, son el aluminio, el papel, el vidrio y el plástico los materiales reciclables más comunes. Diferentes empresas, fábricas y comunidades han adoptado un sistema de reciclaje, el cual rinde beneficios desde el primer momento de ponerlo en práctica. Este proceso es el que dominará el diario vivir de todas las personas, con el fin de seguir protegiendo, preservando y conservando nuestros suelos y recursos. A continuación, te brindamos algunos consejos a seguir para la conservación y protección de los suelos. Sembrar árboles para evitar la erosión. Promover la conservación de reservas naturales y ecosistemas. Clasificar los componentes de la basura para luego reciclarlos. Evitar el uso de sustancias no biodegradables en la agricultura.